siempre hemos estado juntos, compartiendo proyectos en los que hemos encontrado ideas comunes. Sueños por hacer de Centroamérica una región de paz, democracia y oportunidades. El impacto causado por la pandemia del COVID-19 nos llevó a cambiar nuestra forma de trabajar, de reunirnos, pero no detuvo nuestro accionar ni rompió nuestros sueños. Al contrario, nos dio nuevas oportunidades y nos ha puesto nuevos retos que nos impulsan a generar acciones para el beneficio de nuestras hermanas y hermanos centroamericanos. Somos 8 países trabajando unidos y que no descansamos por construir una región de oportunidades. Gracias por ser parte de esta historia y por seguir construyéndola. Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Centroamérica desdibuja fronteras y apuesta por la integración. Hola, soy Olinda Salguero y quiero contarte que desde la década de los 60 iniciamos con estos esfuerzos de integración, los cuales se vieron interrumpidos por los conflictos internos entre nuestros países. Por décadas, estos conflictos desangraron a nuestra región, imposibilitaron nuestro desarrollo. No fue sino hasta finales de los 80s, con los acuerdos de paz de Esquipulas, Esquipulas 1 y Esquipulas 2, que logramos un cese al fuego, la institucionalización de la democracia y también el impulso político reciente que permite que en 1991 se establezca el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Cada 14 de octubre conmemoramos el Día de la Integración Centroamericana. Y este año, que la pandemia nos ha obligado a estar distanciados y a cambiar radicalmente nuestra vida, el SICA ha decidido dedicar esta conmemoración a todo el personal, a todo el gremio médico de los 8 países miembros del SICA. Enfermeras, doctores, doctoras, todas las personas involucradas en cuidar nuestra salud, todos aquellos que han estado en la primera línea de defensa en contra de esta pandemia. Héroes y heroínas, solemos decir, pero en realidad son servidores y servidoras públicas que como tú y como yo tienen una familia y la han arriesgado para protegernos a nosotros. Así que este 14 de octubre, este Día de la Integración Centroamericana 2020, es dedicado a todo el personal médico de los 8 países miembros del SICA. ¡Empezamos! Cada 14 de octubre, los países del Sistema de la Integración Centroamericana SICA conmemoramos el Día de la Integración Centroamericana. En 2020, queremos dedicarlo a quienes sirven y luchan con bata blanca y decirles ¡gracias! Por hacer primera fila para salvar vidas en nuestra región. Por probar que tu valentía es más fuerte que la peor pandemia registrada. Por llevar alivio mientras incansablemente buscas la cura. Por contagiarnos de tu disciplina y buenos hábitos. Por usar la ciencia para devolvernos la esperanza. Y por hacer de tu vocación una plataforma hacia la salud y el bienestar de las y los centroamericanos. El SICA reitera su compromiso contigo y con el sector salud de nuestros pueblos, porque solo juntos saldremos adelante para ver a nuestra Centroamérica libre de virus y mascarillas. Gracias de corazón. El SICA rinde honor a quienes sirven y luchan con bata blanca. Somos 8 países construyendo una región de oportunidades. Nadie se salva solo. Solamente juntos saldremos adelante. La Casa de Centroamérica, el edificio sede del SICA, está ubicado en El Salvador. Es el país sede. Acá ustedes encuentran la Secretaría General y muchas de las instancias sectoriales que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana, que es un proceso multidimensional e intersectorial. Eso quiere decir que trabajamos en varias áreas en torno a 5 pilares prioritarios: integración económica, integración social, gestión integral del riesgo y cambio climático, seguridad democrática y fortalecimiento institucional. Y aquí estaba justo conversando con
Se los presento con Cielo Azul. Cielo Azul es el oso de la amistad y de la integración. Es un símbolo de amistad entre Alemania y Centroamérica, uno de los países observadores y socios para el desarrollo del SICA. Porque además de los 8 países miembros que les mencioné al inicio, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, el SICA también cuenta con países observadores como Alemania, la Unión Europea misma, España y por supuesto otros más, incluido también la República de China, Taiwán. La obra de arte que ustedes ven en Cielo Azul es del artista guatemalteco Marvin Tablas. Marvin Tablas nos compartió este diseño que tiene a todas las aves de cada uno de los países miembros del SICA para demostrar esa integración. Pero además tiene por nombre Cielo Azul porque en el cielo no se conocen fronteras. El sol aún no ha salido, pero el sistema de la integración centroamericana, el SICA, ya es parte de tu vida. ¿Quieres saber cómo? Presta mucha atención. Cuando madrugas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Enciendes la luz? Pues 8 de cada 10 hogares en Centroamérica tienen energía gracias a la interconexión eléctrica del SICA. Por eso nos da tanto gusto ver cómo se le ilumina la sonrisa a Juan y a toda su familia desde que amanece. Desde Costa Rica, enviamos la más calurosa felicitación con motivo de celebrar este 14 de octubre, el Día de la Integración Centroamericana. Este 2020 ha sido un año particularmente diferente, con una Centroamérica, al igual que el resto del mundo, golpeada fuertemente por la pandemia del COVID-19, lo que nos ha generado lesiones muy serias en nuestras economías, en el empleo y en el poder adquisitivo de nuestros pueblos. Por ello, los retos son grandes de cara al futuro y hacia nuestra recuperación económica y social. Acompañamos al SICA en todos sus esfuerzos en pro de la recuperación económica, social y ambiental de la región centroamericana y de los países miembros del sistema. Hoy más que nunca debemos apostar a la consolidación de la integración que soñaron y por la que lucharon nuestros próceres. Ahora más que nunca, en medio de la crisis creada por la pandemia del COVID-19, estamos llamados a fortalecer y promover la integración regional para que unidos utilicemos de forma efectiva nuestras capacidades, habilidades y experiencias con el propósito de superar esta difícil situación. Durante todo el año, el SICA ha capacitado a las comunidades enseñándoles a cosechar y cocinar sus propios alimentos y con absoluto respeto al medio ambiente. Este esfuerzo de reunir de nuevo a los grandes pueblos de Centroamérica va a cumplir el próximo año su 30º aniversario. Han sido 3 décadas de esfuerzo para ir construyendo la gran nación, la patria grande, el sueño de Morazán, diseñado en base a los principios de democracia, libertad, desarrollo y paz, como ha sido denominada la región de Centroamérica. Estamos seguros que seguiremos uniendo esfuerzos para continuar haciendo la integración centroamericana un proceso prioritario en la construcción de una región de paz, desarrollo, libertad, seguridad y estabilidad para los pueblos hermanos de Centroamérica y el Caribe.
contacto con tu esencia, en contacto con lo que te apasiona. Y cuando tú encontres algo que el proceso te gusta más que el resultado, vas a tener éxito. Y la clave creo que es encontrar eso a donde el proceso sea algo que te gusta incluso más que el resultado. ¡Qué maravillosas escenas acabamos de contemplar! Y es que el desarrollo de Centroamérica y República Dominicana, de esta región centroamericana, en el marco del proceso de integración, depende de todos y cada uno de nosotros. Depende de ti, depende de mí, depende de los estados miembros, de los presidentes, de los cancilleres, de las instancias sectoriales del SICA, del sector privado, de los socios para el desarrollo, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos originarios, de la población afrodescendiente. Es un proceso en el que tenemos que participar todos y todas. Quiero hacer la aclaración que las tomas que vimos son de eventos anteriores a la pandemia. Por eso es que veían que la gente no estaba respetando el distanciamiento social, pero es algo que ahora todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar muy en serio. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavarte las manos, todas las medidas necesarias para protegernos ante esta pandemia. Y con este viento que nos acompaña y además teniendo como testigo el mural de Fernando York, que está aquí atrás, que da la bienvenida a la Casa de Centroamérica, la sede del SICA en El Salvador, quiero invitarles a que seamos testigos de un momento muy especial, la izada de las banderas de cada uno de los 8 estados miembros del SICA y la bandera misma del Sistema de Integración Centroamericana a cargo de los embajadores y embajadoras acreditadas en El Salvador y, por supuesto, la bandera del SICA a cargo del secretario general del sistema.
Integration Day provides us the opportunity to rethink and refocus the integration process, to bring our work closer to our people and relevant to the rapidly changing realities they face. We know that integration is the indispensable path toward achieving sustainable development, combating climate change, and championing financing for development, to making life better for all our citizens. Como ciudadanos centroamericanos, tenemos la responsabilidad de unirnos para trabajar en conjunto en la construcción de estrategias para el desarrollo y la prosperidad de la región a corto, mediano y largo plazo. A la hora de jugar, también está presente el SICA, así como lo oyes. Contribuimos al rescate de los espacios públicos en Centroamérica. Muchos de estos están libres de inseguridad y delincuencia, gracias a las acciones coordinadas que combaten el crimen sin fronteras. Ahora más niños juegan sin miedo y tu comunidad se siente más tranquila. El multilateralismo y la integración son necesidades vitales para nuestros pueblos, ya que solo en ese contexto podemos hacer valer nuestra soberanía. Así, el sistema de integración centroamericano debe seguir siendo ejemplo en las Américas, en los asuntos claves de nuestra época. Nos corresponde ahora, como proceso de integración y como países, dar un paso más y avanzar hacia la recuperación de nuestras economías y de nuestras sociedades. Para lograrlo, tendremos que seguir siendo creativos y estar dispuestos a aceptar los retos que se nos presentan con un espíritu de cooperación y de solidaridad entre los países que nos hemos embarcado desde hace 29 años en este gran proyecto de la integración regional. Más que nunca tener esa integración, esa unidad, buscar cómo salir adelante, tener una reactivación económica y social, pero a nivel regional. Eso es muy importante porque solo unidos podemos salir adelante. Nosotros es fabuloso ese tipo de proyectos porque nos ayudan, además de subir económicamente el crecimiento económico del país, nos ayudan a posicionarnos a nivel centroamericano. Soy Amílcar Guzmán Sánchez, soy de Guatemala, de una región del Pacífico, y estamos en ese proyecto de seguridad alimentaria, alimentación. El nombre del pueblo y gobierno de la República de China Taiwán, así como de canciller Joseph Wu y el mío propio. Quiero hacer llegar a todos los miembros de esta gran familia que conforma el SICA nuestra más sincera felicitación por el día y el mes de la integración centroamericana. Hacer realidad el objetivo fundamental del sistema de integración centroamericano, que no es otro que convertir la región centroamericana en un espacio de paz, libertad, democracia y desarrollo sustentada en la tutela y promoción de los derechos humanos. No me queda más que, en un día como hoy, felicitar a todos los Estados miembros y observadores regionales y extrarregionales y desearles un feliz Día de la Integración. Feliz Día de la Integración Centroamericana. Un día como hoy, 8 naciones de Centroamérica decidieron que era el momento de unirse para ser más fuertes y más prósperas. Todas las naciones centroamericanas juntas pueden trabajar mejor para el comercio, para los intercambios entre las personas, para la seguridad, para mejores servicios sociales, mejores escuelas, mejores hospitales. Es por esto que la integración centroamericana, como lo es la europea, es tan importante. Un saludo desde Europa y desde San Salvador. La integración regional beneficia a todos los países involucrados al ampliar las oportunidades,
atraer inversiones y crear empleo. Felicitamos al SICA y sus miembros por su compromiso compartido con la integración y al avance del desarrollo sostenible de la región. Estimadas y estimados, quiero extenderles un cálido saludo en el Día de la Integración Centroamericana en ocasión de un nuevo aniversario de la firma de la Carta de San Salvador en 1951. Hoy, en el contexto en el que vivimos, la palabra integración ha cobrado una relevancia que no ha tenido en los últimos 69 años, porque enfrentamos una crisis social y sanitaria a escala mundial sin precedentes, por la pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo próximo pasado. Sabemos que nuestros planes ahora han cambiado, para permitirnos explorar nuestros recuerdos, para permitirnos soñar desde casa. Porque cuando el mundo nuevamente despierte, volveremos a viajar. No hoy, sino mañana. Retomaremos nuestros sueños y volveremos a conectar con la magia y el misticismo. La cultura, la vida, la gente, el color, el ritmo y el sabor, el legado histórico, la esencia de la naturaleza, la adrenalina de la aventura, la tranquilidad de los lagos, el resguardo de los volcanes, las olas, el azul profundo del mar Pacífico y el verde turquesa del Caribe estarán esperando por nosotros en Centroamérica, con la ilusión y la esperanza que pronto extenderemos nuevamente nuestros brazos para descubrir lo auténtico y lo significativo. Nos volveremos a mirar, a compartir, a vivir experiencias inolvidables. Regresaremos a una tierra donde nos dejaremos impresionar con su grandeza para ser protagonistas de grandes historias. Centroamérica y República Dominicana estarán esperando por ti. Pues uno de los beneficios es pues, que hoy cuento con un trabajo para el cual no contaba por no tener la experiencia de vida, ¿verdad? Que las empresas requerían. De contar con este tipo de ayudas para las personas implica unos grandes beneficios. Primero, generación de empleo, ¿verdad? Como un país observador del SICA, Brasil felicita a todos los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana por su Día de la Integración en este 14 de octubre. Quisiera también resaltar el compromiso de Brasil con Centroamérica y con las acciones del SICA. Les saluda Piedad Álvarez, embajadora del Ecuador en El Salvador. Y en este día especial, en que se conmemora el Día de la Integración, envío un saludo a nombre del gobierno y pueblo ecuatoriano, con el deseo de mantener los lazos fraternos de la integración centroamericana. En esta conmemoración del Sistema de la Integración Centroamericana, reciban mis más sinceras felicitaciones. México se honra en ser observador regional desde 1994 del Sistema de la Integración Centroamericana. La región centroamericana es prioritaria para la política exterior de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsada a través del Plan de Desarrollo Integral con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Centroamérica, el proceso de integración, no solo estamos avanzando hacia el bicentenario de la independencia de 5 de los países miembros del SICA, los 30 años del Sistema de Integración Centroamericana, sino también en medio de esta pandemia se están alineando todos los objetivos y todos los esfuerzos también para dar cumplimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El SICA Digital en realidad forma parte de la transformación funcional del SICA. Es un esfuerzo por surfear esa ola de la cuarta revolución industrial y aprovechar al máximo el potencial de la tecnología en todo el trabajo que hacemos. No tiene que ver únicamente
con las reuniones virtuales, pero dicho sea de paso, para diciembre de 2019, antes de la pandemia, ya habíamos incrementado en 613% el uso de las reuniones virtuales. Pero es muchísimo más que eso, tiene que ver con la firma electrónica, primero a lo interno de la Secretaría General y luego con todas las instancias y todo el sistema de integración. Tiene que ver con los esfuerzos sectoriales como Coffee Cloud, Clima Pesca, el Centro de Información y Comunicación de CEPREDENAC, la Plataforma Digital de Comercio, que se trabaja en el subsistema económico con CIECA, todo el tema turístico, cultural, todo el tema de promover el emprendimiento en esta región, que la economía está basada en las MIPYMES. Muchísima información, muchísimas herramientas que se están diseñando, que se están trabajando para ponerlas al servicio de la gente. Aquí también entra esta importante alianza que tenemos con NASA, con el programa Copérnicus y Galileo de la Unión Europea también, para el uso de información geoespacial en todos los ámbitos sectoriales del SICA, esos satélites al servicio del bienestar de la gente. Muchísimas cosas más. Todo esto y más es el SICA Digital. Hola, yo soy David Lelliot, el embajador británico en El Salvador. Quisiera felicitar a SICA y los países integrantes en la ocasión del mes de la integración regional. Y estamos comprometidos de seguir trabajando con ustedes para apoyar sus esfuerzos. En el marco del Día de la Integración Centroamericana, les invito a reflexionar sobre cómo podemos redoblar los esfuerzos conjuntos para afrontar los desafíos comunes como región. Siempre contarán en el BID a un socio estratégico en esta tarea cuyo fin último es apoyar a mejorar las vidas de los ciudadanos de Centroamérica. Más integración, más crecimiento. Quiero reiterar el apoyo y acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el trabajo y esfuerzo de la región centroamericana. Y por supuesto, en el Día de la Integración, muchas felicidades a los 8 países que integran el sistema y a la Secretaría General del SICA. Sistemas de información CIRSAN y CIESTAD cuentan con una nueva plataforma, colocándolos a la vanguardia de la tecnología y contando con potentes herramientas como ArcGIS Online, de la empresa ESRI, la herramienta más reconocida y novedosa a nivel mundial para el desarrollo de sistemas de información geográfica, e Instant Atlas Online, herramienta líder en la visualización de datos estadísticos desarrollada por GeoWise. El CIESTAD y el CIRSAN son sistemas de información de la Secretaría General del SICA, respaldados por las Oficinas Nacionales de Estadísticas que conforman la Comisión Centroamericana de Estadísticas CentroEstad, con el apoyo técnico del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Región del SICA, Progresan SICA, y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Mucha atención, confiando en el otro, trabajando, cada uno tiene una misión, escuchando cada opinión, construyendo la confianza. En carreras o en juegos, en deportes o proyectos, donde existe una misión, somos parte de una región. Y corazón, encontraremos ánimo para llegar a la meta, aprendiendo a comprender y escuchar. A tu lado siempre voy a estar, así perdamos o ganemos. En carreras o en juegos, en deportes o proyectos, donde existe una misión. Vámonos en acción.
integración en Centroamérica logramos mucho, juntos nos va mejor. Dame, dame la mano, pongámonos en acción. En Centroamérica logramos mucho, juntos nos va mejor. Greta y sus amigos. Seguimos con el programa de conmemoración del Día de la Integración Centroamericana. Y tengo el gusto de dejar con ustedes en el uso de la palabra al secretario general del SICA, el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Centroamérica desdibuja fronteras y apuesta por la integración. Muy buenos días, hermanas y hermanos centroamericanos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en la conmemoración del Día de la Integración, la cual, por cierto, es completamente virtual. El Día de la Integración, en la que conmemoramos la voluntad de los 8 países miembros del SICA para construir en conjunto una región de oportunidades. Así es para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Envío mi más sincero agradecimiento a los señores presidentes, vicepresidentes y cancilleres de los países del SICA que nos han compartido sus calurosos saludos en esta fecha tan importante para nuestra región. De la misma forma, a las y los titulares de las instancias del SICA, a quienes aprovecho para agradecer y reconocer su incansable trabajo por el desarrollo y la integración de la región. A los países amigos de Centroamérica, los observadores y socios para el desarrollo, que tienen una parte de su corazón, una enorme parte, diría yo, acá en la región con nosotros. Un saludo también a quienes siguen esta transmisión a través de los canales digitales y las redes sociales. Qué bueno que se nos han unido, porque por encima de cualquier diferencia, que realmente no son muchas, somos Centroamérica, hombres y mujeres de maíz. Cada 14 de octubre conmemoramos el Día de la Integración Centroamericana y este año, por su entrega, sacrificio y servicio, dedicamos este Día de la Integración a todo el personal de salud y también de gestión de riesgo de Centroamérica y República Dominicana, de los 8 países miembros del SICA, quienes, más que héroes o heroínas, como con justicia les hemos llamado, son servidoras y servidores públicos, seres humanos, con familias como nosotros, que incluso las han sacrificado para poder estar en la primera línea de contención de la pandemia. Sepan que las palabras no alcanzarían para expresarles la gratitud de toda una región. Cuando las cosas se complican, mucho más de lo que estamos acostumbrados, es comprensible y normal perder la esperanza. De pronto, todo se vuelve oscuro y el pesimismo puede apoderarse de nosotros. No es para menos. A raíz de la pandemia, no solo en lo relacionado a la salud, sino en distintos ámbitos como el económico, el ambiental y social, enfrentamos una de las peores crisis de las últimas décadas, y no solo como región, sino que como humanidad. Quiero resaltar la oportuna decisión de los jefes de Estado y de Gobierno del SICA, quienes tan solo un día después de declarada la pandemia del COVID-19, se reunieron y en torno a la declaración de Centroamérica unida contra el coronavirus, orientaron el trabajo del SICA y se constituyó el Plan de Contingencia Regional del SICA frente al coronavirus, construido por las instancias sectoriales y con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, se estableció por más de 1.900 millones de dólares. Fuimos el único bloque regional en el continente que estableció un plan de contingencia. Ya hemos compartido esta experiencia con el CARICOM y con la Asociación de Estados del Caribe. El valioso tiempo que ganamos al actuar rápido, de manera decidida y compartida con la implementación del plan de contingencia, nos permitió salvar miles de vidas por las oportunas medidas adoptadas por los Estados miembros. El comercio no se detuvo, resguardando la seguridad alimentaria de la población por medio del continuo abastecimiento de productos de primera necesidad. Se profundizaron las coordinaciones de los ministerios de salud, se proyectaron acciones para las MIPYMES, la gestión de riesgo, la comunicación y la información,
la cooperación entre otros espacios de trabajo cubiertos en el plan. A 6 meses de su implementación y con el 96% de las acciones en marcha, quedó demostrado que la integración regional a través del SICA es el espacio estratégico por excelencia en el que nuestras acciones tienen un mayor impacto y eficacia. Es por ello, por lo que esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza con la plena confianza de que el futuro nos pertenece y que puede llegar a ser lo que nosotros decidamos aquí y ahora. El futuro puede ser incierto, pero debemos enfrentarlo con optimismo y convicción del trabajo en conjunto, aprovechando al máximo el potencial de la integración. Lo que tenemos por delante es un reto que solo podremos superar con solidaridad, comprensión, empatía y trabajo conjunto. La reactivación y recuperación económica, social y ambiental de los países del SICA. En 2021, la historia nos dará el privilegio de vivir el bicentenario de la independencia y también los 30 años del sistema de la integración centroamericana. Con todo este contexto, debemos profundizar la integración para salir mejor librados de la crisis. El momento de tomar decisiones trascendentes ha llegado nuevamente. El momento para soñar e imaginar la región que queremos, pero sobre todo el momento para construirla. El momento de escribir las nuevas páginas de nuestra historia, de repensarnos como región, como centroamericanos y centroamericanas, de trazar un horizonte de largo plazo para la integración que en sintonía con la Agenda 2030 priorice los objetivos estratégicos de la integración para que, como dicen los mayas, nadie se quede atrás. Por ello, en este Día de la Integración, como secretario general del SICA, he querido reunir reflexiones, ideas y propósitos como sugerencias que puedan ser tomadas en cuenta por los señores jefes de Estado y de Gobierno del SICA para nuestro futuro compartido. A estos sueños y reflexiones les llamo la Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana. Para reafirmar nuestros votos y convicción en el proceso de integración centroamericana como instrumento estratégico para el desarrollo de la región, fundamental para la recuperación económica, social y ambiental. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana para alcanzar una región integrada, segura, democrática, sin hambre y sin malnutrición, educada, saludable, próspera, incluyente y competitiva, ambientalmente sostenible y resiliente, digital, innovadora, científica e interconectada con una identidad cultural propia. Esa región que soñamos y que podemos construir solamente puede ser producto de la inteligencia colectiva y de la integración. Ese futuro común debe de estar basado en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos, en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, en la construcción de una identidad centroamericana, en la solidaridad, en la promoción de la paz y la democracia, en el respeto de la diversidad cultural y étnica de la región, en la mayor inclusión de los pueblos originarios y la población afrodescendiente, en el respeto, armonía y conservación de la naturaleza y una visión de ecodesarrollo, en la habilitación de más espacios de diálogo y participación efectiva para la juventud, en una mayor proyección como región, en la gestión estratégica y efectiva de la cooperación internacional. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana para priorizar nuestras metas compartidas en todo aquello que no puede ser resuelto individualmente por los países, sino que necesariamente requiere de una visión de integración regional. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana para que profundicemos la integración como instrumento estratégico de desarrollo. La integración centroamericana no es solamente una aspiración. Es un espacio de diálogo político para potenciar, como ha demostrado, nuestras ventajas y avanzar armónicamente en la construcción de sociedades modernas. Eso lo convierte en una herramienta estratégica. La integración centroamericana representa el proceso más exitoso del continente americano y realmente el más exitoso del mundo en desarrollo. Es este proceso el que nos ha permitido soportar la crisis que ha golpeado en las últimas décadas. Aún en medio de la pandemia, Centroamérica resiste mejor que otras regiones porque nuestros vecinos son nuestros mejores aliados. Para una región que,
a través de los acuerdos de paz de Esquipulas, decidió elevar las voces por encima de las balas y encontrar caminos centroamericanos para la paz. La integración también es sinónimo de paz y cooperación. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana, para que sentemos las bases económicas compartidas para el futuro, bases que contribuyan a que realicemos la transición a un nuevo paradigma regional en la economía global, caracterizada por una mayor competitividad, aprovechando la relocalización de cadenas productivas, profundizando nuestra integración económica y el mercado interno. Nuestra posición geoestratégica es un importante activo. Nuestra cercanía con Estados Unidos, uno de los mercados más importantes del mundo. Lo estratégico de contar en la región con el Canal de Panamá. Estas son ventajas que no debemos de perder de vista. Podemos aprovechar mucho más los tratados de libre comercio, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Profundizar la integración económica, la unión aduanera, el libre flujo de mercancías independiente del origen, el libre flujo de servicios, capitales y manos de obra. Para Centroamérica, el mercado interno es el segundo en importancia. Un tercio de nuestras exportaciones se quedan en la región y representan la nada despreciable suma de 10 billones de dólares, la cual toma mayor relevancia porque más del 90% de la economía en la región está sustentada en las MIPYMES. No podemos desaprovechar las oportunidades que nos brinda un mercado de 57 millones de personas. Tenemos mucho margen de crecimiento entre nosotros mismos. Debemos de ser audaces. Tenemos una interconexión eléctrica de más de 1.800 kilómetros que representa el único mercado eléctrico integrado de Latinoamérica, que provee energía a 8 de cada 10 hogares en la región, con una matriz energética limpia de más del 70% de energía renovable. Una gran oportunidad para la industria. Tenemos potencial también en la energía geotérmica. Tenemos potencial también en la industria de la aviación, en el vuelo centroamericano, en el turismo. Como motores económicos, nuestra economía tiene un fuerte componente de servicios, pero también seguimos teniendo un alto potencial agrícola. Aunque se incrementa nuestra participación en la economía de servicios, no debemos abandonar el campo, o la gente acabará por abandonarlo en busca de mejores oportunidades. En las próximas décadas, los seres humanos tendremos que producir mucho más alimentos que hemos hecho en toda nuestra historia. La oferta no estará a la altura de la demanda, y esa es una oportunidad para nosotros si vemos en el campo una oportunidad estratégica con las herramientas y avances de este siglo. Es clave apoyar de forma estratégica, sistemática y focalizada a los pequeños y a los medianos productores agrícolas de la región, a los científicos, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y consolidarnos como una importante región productora de alimentos de forma sostenible, primero para nosotros, pero también para otros mercados. El futuro también está en nuestro pasado. Por otro lado, la transformación digital se profundizará. La pandemia misma ha provocado su aceleración. Sus repercusiones serán considerables. Debemos surfear la cuarta ola de la revolución industrial acortando la brecha digital y no permitir que se generen mayores desigualdades. La transformación digital de Centroamérica debe de ser priorizada en el proceso de integración en torno a las infraestructuras, los servicios, los datos, la reglamentación y la inversión. Tenemos potencial para la economía e integración de los servicios digitales. SICA Digital, la Centroamérica Digital debe cerrar la brecha digital para contribuir a la reducción de la pobreza y propiciar el desarrollo de la empresarialidad de la juventud centroamericana. Tenemos un bono demográfico importantísimo. 35% tiene menos de 35 años, pero ese bono no estará por siempre. En 2042 se habrá terminado. ¿Cómo lo estamos aprovechando en conjunto? Podemos desarrollar una amplia infraestructura pública de conectividad digital con acceso al Internet para poblaciones rurales y vulnerables. No hay que perder de vista que alrededor del 40% en la región no tiene acceso a Internet. Si apoyamos modelos de economía digital para emprendedores jóvenes de toda la región, podemos tener otro detonante económico. Somos conscientes que en la mayoría de los casos la región
por muchas razones diferentes, es tomadora de oportunidades. Si lo hacemos juntos y nos preparamos adecuadamente con una visión de presente y futuro, podemos tener un éxito mayor. Además, también podemos generar oportunidades para saldar nuestros déficits de infraestructura física, digital y social. Uno de los impostergables de la integración es propiciar una mejor conectividad en infraestructura física y digital. Somos ya un corredor logístico, pero debemos alcanzar los siguientes niveles. Siempre digo, medio en broma, medio en serio, que no puede ser que en pleno siglo XXI la velocidad de transporte de carga terrestre en la región, 16 kilómetros por hora, sea menor a la de las carabelas de Colón, 18 kilómetros por hora, cuando llegó a América, hace más de 500 años. La política marco de movilidad y logística pretende convertir a la región en un hub logístico aéreo, terrestre y marítimo de talla mundial para el transporte de carga y pasajeros. Por supuesto, esto requiere profundizar la visión y las alianzas público-privadas para avanzar con paso firme hacia el futuro. Debemos fomentar el acceso al mercado, facilitar el comercio, fomentar y apoyar la inversión pública y privada en infraestructuras físicas y digitales para financiar el crecimiento de la economía, de las empresas, incluidas las MIPYMES. Tenemos importantes avances que han sido producto de los esfuerzos compartidos, como la política marco de movilidad y logística para hacer de la región un hub logístico de talla mundial para el transporte de cargas y pasajeros. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana, para que como región podamos generar mejores condiciones para la certeza jurídica que incentive las inversiones regionales y extranjeras para potenciar el tejido productivo y la competitividad de Centroamérica. El dinero irá a donde se ofrezcan mejores condiciones y se sienta más seguro. Debemos trabajar en equipo y no competir entre nosotros mismos, porque aunque parezca que ganamos, al final perdemos todos. Nuestro potencial es como región, una economía no solo más competitiva, sino también más solidaria e incluyente, que genere prosperidad para todos los pueblos, incluidos los pueblos originarios y la población afrodescendiente, las mujeres y los jóvenes. Esta visión sin duda nos dará mejores condiciones para invertir y generar más empleos, sobre todo en estos momentos en que las economías de los países miembros se ven fuertemente afectadas. Dadas nuestras características culturales y ambientales, tenemos en la economía naranja, pero también en la economía azul, oportunidades con mucho más potencial para nuestro desarrollo y base económica compartida. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana para la búsqueda de profundas transformaciones de nuestras sociedades, en las que la educación tenga un rol estratégico ligado al modelo o estilo de desarrollo que queremos promover o implementar, acorde con los cambios de los tiempos, con el avance de la ciencia y la tecnología, pero acorde a nuestros contextos. Los esfuerzos regionales que podamos profundizar para renegociar el pago de la deuda y las condiciones crediticias con organismos multilaterales encuentran en la integración nuestra fuerza como región, porque cuando unimos nuestras voces, juntos somos más fuertes. Como mencioné, la región en el marco del SICA fue el único bloque de integración capaz de establecer un plan de contingencia regional frente al coronavirus con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica por 1.900 millones de dólares. Considero que en este momento es importante que los esfuerzos sectoriales en el marco del SICA, que ya se encaminan hacia esfuerzos de recuperación, reciban la orientación política y el mandato que solo puede venir del liderazgo de los jefes de Estado y de Gobierno del SICA para que se establezcan y prioricen de forma integral los objetivos de un plan regional de recuperación económica, social y ambiental en el marco del SICA. El proceso de integración centroamericana cuenta con sólidas e importantes instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, un socio altamente confiable y estratégico para trabajar en conjunto con la institucionalidad regional por la recuperación de la región. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana por una región más resiliente y ambientalmente sostenible, como región, en el 1% del territorio del planeta albergamos el 12% de la biodiversidad. No podemos permitirnos descuidar nuestra casa común.
la casa que compartimos con otras especies. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Aunque nuestras emisiones de carbono son marginales y nuestra matriz energética es en más de un 70% limpia y es energía renovable, somos una de las regiones más vulnerables del planeta. Nuestra vulnerabilidad pasa factura a la vida de la gente, pero también a nuestras posibilidades de desarrollo, teniendo que invertir un alto porcentaje del PIB que debería poder usarse para fortalecer nuestros sistemas educativos de salud y seguridad en la recuperación ante los desastres, la cual nos demanda, dadas nuestras condiciones de vulnerabilidad, pensar en la construcción de infraestructuras de todo tipo más resilientes. Mitigar el riesgo es fundamental. La pandemia ha demostrado nuestra alta vulnerabilidad. Tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un colapso anunciado. La naturaleza no necesita que la salvemos, necesitamos salvarnos como humanidad, evitar nuestro colapso como especie, porque la naturaleza, aun cuando la destruyamos, se regenerará sin nosotros. Como especie, solo podemos prosperar cuando todos los demás alrededor de nuestro también se prosperen. La naturaleza es nuestra mayor aliada y debemos tener un modelo, un estilo o varios estilos de desarrollo, pero en equilibrio. La transición ecológica nos ofrece oportunidad para modernizarnos y colocarnos a la vanguardia de una economía verde y respetuosa con el medio ambiente. El potencial ecológico de la región es un capital sin igual y abre una nueva manera de mirarnos. De esa forma también podemos aprovechar nuestro potencial turístico y cultural. El éxito de esta transición pasa por la movilización de inversiones públicas y privadas con conciencia ambiental y con la existencia de un mercado que propicie encadenamientos de producción circulares. Además, es innegable que nuestro patrimonio cultural y ambiental es parte importante de nuestra identidad como región. Tenemos una matriz limpia basada en la energía renovable. Debemos explorar también otras fuentes menos contaminantes y más estratégicas para la región, como la geotermia, que encuentra su potencial en los más de 30 volcanes en la región. Los océanos son nuestros aliados, no solo para reducir el carbono en la atmósfera, sino también para un desarrollo sostenible. Miles de familias en la región viven de la pesca. Debemos cada día más hacer más sostenibles estas actividades, evitando la pesca ilegal y haciendo que se respeten las zonas de no pesca para regenerar los ecosistemas. Dado que nuestra posición geográfica nos ubica entre los dos océanos, tenemos la posibilidad de crear áreas marinas protegidas para conservar el arrecife y los ecosistemas marinos que tanto representan para el equilibrio del planeta. El potencial de Centroamérica también está en su cobertura forestal. Los bosques son la mejor tecnología que tenemos para atrapar el carbono. A finales de los 90, cuando creamos la reserva de la biosfera maya, hubo que tomar decisiones muy difíciles, pero el valor fundamental a defender era proteger toda la riqueza natural, pensando en el futuro. La cobertura forestal en la región era mucho más alta de la que tristemente tenemos en la actualidad. Mientras comparto con ustedes esta carta por el futuro de la integración centroamericana, estamos perdiendo cientos, si no miles de hectáreas. Necesitamos como región profundizar nuestros esfuerzos de reforestación, recuperar nuestra cobertura forestal, revisando la situación de los cultivos en la región, especialmente aquellos que son particularmente dañinos para la tierra, volviéndola estéril. Un futuro renovable es posible y la región centroamericana, tomando las decisiones orientadas con esa visión, puede convertirse en un referente del ecodesarrollo y la conservación. La Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana, para hacer posible lo necesario para definir y alcanzar nuestras prioridades, para alcanzar los impostergables de la integración. El compromiso reciente de la región por la integración deriva de ese impulso y estímulo que representaron los acuerdos de paz de Esquipulas. Por voluntad de los estados, se estableció el sistema de la integración centroamericana SICA en 1991. Viendo el proceso de integración ya no solo en su dimensión económica, como fue en los 60, sino en su carácter multidimensional e intersectorial. Desde entonces, se han alcanzado importantes avances,
se han consensuado importantes instrumentos visionarios para nuestro desarrollo. La integración la hacemos todos, pero principalmente los Estados miembros. En 2010, con el relanzamiento del proceso, se establecieron los 5 pilares prioritarios del proceso: integración económica, integración social, gestión integral del riesgo y cambio climático, seguridad democrática y fortalecimiento institucional. En este momento, incluso habría que pensar si no sería conveniente modificarlos, abrirlos o incluso ampliarlos. El tema migratorio ha emergido con fuerza y se ha agravado como consecuencia de la pandemia. Una migración y movilidad humana segura y ordenada es un objetivo compartido. El tema de la salud se ha singularizado en el marco de la pandemia y seguirá siendo prioritario, por lo que, aunque está en la integración social, quizás deba ser mucho más visibilizado. Y asociado a este tema, la seguridad democrática va a sufrir un giro importante en términos de bioseguridad. A mediados de 2017, tuve el honor de ser designado por los jefes de Estado y de Gobierno para servir como secretario general del SICA. A partir de entonces, en la visión estratégica que compartí con los jefes de Estado y de Gobierno, contemplé una transformación funcional que está en marcha para contribuir a tener el SICA que necesitamos para la región que queremos, uno más eficiente y eficaz. Esta transformación funcional incluye una transformación digital, todo un tránsito del pensamiento analógico al digital, una mayor vinculación con la ciencia, la academia, la tecnología y la innovación. Es por ello que hemos innovado en los servicios y en la forma de trabajo. También se han propiciado importantes alianzas con incontables beneficios para la región, como la alianza SICA-NASA y los programas Copernicus y Galileo de la Unión Europea, a través de los cuales, durante el último año y medio, se han potenciado el uso de información geoespacial en los diversos ámbitos sectoriales SICA y se ha promovido una mayor articulación de las redes de innovación e investigación con las universidades de la región. Actualmente, se trabaja también para generar sinergias entre los entes responsables de ciencia y tecnología de los países miembros. La transformación funcional contempla también mejorar la coordinación sistémica intersectorial, lo que coloquialmente llamamos integrar la integración, buscando mayor articulación dentro y entre los subsistemas, un trabajo más eficiente y estratégica con los socios para el desarrollo, una mayor vinculación con la ciudadanía en general, con la sociedad civil, con el sector privado. En esta vinculación, los pueblos originarios, la población afrodescendiente, las mujeres y la juventud han ocupado un lugar privilegiado en los esfuerzos. La integración es también un espacio para ese SICA joven y definitivamente es un no sin mujeres. También se trabaja en un fuerte posicionamiento y visibilidad del proceso de integración, de cómo mucho del trabajo del SICA ya es parte de la vida de la gente en los beneficios que el proceso ofrece. El SICA está avanzando en mejorar sus procesos de funcionamiento, consiguiendo mayor agilidad para responder ante determinadas demandas nacionales, racionalizando el uso de recursos, siendo más eficiente en su gestión. Es lo que se ha venido haciendo, pero eso no es suficiente. Por otro lado, existe una preocupación cada vez más presente, no solo en la ciudadanía, sino en algunos de los Estados miembros en torno al futuro de otros órganos de la integración como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia. Definitivamente, el rol que tengan en el proceso de integración estará determinado no solo por sus tratados constitutivos, sino también por las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno del SICA en torno a su visión del modelo de integración centroamericana que definan para el futuro. El SICA es una construcción propia de la región que tiene amplio espacio para las decisiones estratégicas para su reorientación contribuya a redefinirlo. ¿Hacia dónde vamos y cómo? Son dos cuestiones que tenemos que analizar a fin de adelantarnos para saber seleccionar los distintos escenarios que nos depara el devenir histórico. La realidad actual
nos presenta un escenario en el cual la pobreza y la desigualdad persisten en torno a agendas excluyentes, en el cual las guerras comerciales cierran el espacio a los países en desarrollo y la tensión entre potencias genera conflictos y cierra espacios a los consensos globales. Debemos marcar los nuevos horizontes estratégicos de la integración. Esto se convierte en un estímulo para la generación de consensos que persigan paradigmas favorecedores de un desarrollo inclusivo, menos desigual. Un nuevo escenario para la integración significaría un sistema más robusto que articulara un nuevo equilibrio entre el multilateralismo y regionalismo. En él, los países miembros podrían verse reflejados en una nueva visión estratégica de su proceso integracionista. Al articularse aquellas prioridades que Centroamérica necesita abordar de manera conjunta ante las nuevas realidades. Hacer lo que tenemos que hacer, hacer posible lo necesario, alcanzar los impostergables de la integración. Esto debe ser un compromiso no solo de los Estados miembros del SICA, sino de toda la institucionalidad regional, del sector privado, de los pequeños, medianos y grandes empresarios, de la sociedad civil, de los pueblos originarios y la población afrodescendiente, de las mujeres y los jóvenes, de los socios para el desarrollo. Esos socios para el desarrollo que nos han acompañado y nos seguirán acompañando, porque en este propósito del desarrollo todos somos socios. El desarrollo integral de la región centroamericana en el marco del proceso de integración dependerá de nuestra inteligencia colectiva para superar cualquier diferencia y, por supuesto, de una gran inyección de capital producto de las inversiones públicas y privadas, pero también de la visión y solidaridad de los socios para el desarrollo, para que concertemos el plan para Centroamérica que contribuya a fortalecer los esfuerzos nacionales con un adecuado balance entre inversión y cooperación. Invertir y contribuir para que Centroamérica enfrente desafíos que permitan dar un salto de calidad en el desarrollo. Es una decisión estratégica que trasciende fronteras y continentes. En el liderazgo político, el diálogo y la visión de los jefes de Estado y de gobierno está la clave. En términos democráticos, como decía mi maestro Aristides Galvani, la democracia hay que establecerla donde no la hay, consolidarla en donde se ha establecido y perfeccionarla en donde se ha consolidado. Lo mismo es válido para el desarrollo. Las tareas están en marcha. La paz, la libertad y la democracia sin desarrollo está incompleta. Ahora es el momento del desarrollo. La carta para el futuro de la integración centroamericana es sinónimo de paz, democracia, desarrollo, cooperación, solidaridad e integración. Como bien evidenció el Papa Francisco en la encíclica Hermanos Todos, tenemos que abrazar una convicción, una idea fuerza, en este caso las que hemos tenido las y los centroamericanos en las situaciones difíciles y recientemente al enfrentar la pandemia. La convicción de que nadie se salva solo y que solamente juntos saldremos adelante. Una apuesta por la integración centroamericana es una apuesta por nuestro futuro, porque somos una región de oportunidades. Muchas gracias por su atención. Importante mensaje nos acaba de compartir el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, esa especie de carta centroamericana que nos da ese enfoque, esa visión política y de futuro del proceso de integración. En un momento en que todos estamos viendo cómo la pandemia nos ha golpeado y afectado a todos de alguna manera, pero a la región completa. En realidad, todos anhelamos que este proceso de integración pueda darnos, como hemos visto en los diferentes momentos de este programa de conmemoración del Día de la Integración, muchísimos más beneficios. Los testimonios que hemos visto de la gente que ha sido beneficiada por los proyectos, los mensajes que hemos escuchado, son todos muy importantes. Yo creo que el secretario general Vinicio Cerezo hacía énfasis en esta Centroamérica que anhelamos, este SICA que estamos construyendo para la Centroamérica que queremos, una Centroamérica en paz, democracia, segura, una Centroamérica digital, próspera e incluyente, una Centroamérica ambientalmente sostenible y resiliente, sin hambre y sin malnutrición, una Centroamérica en la que, como bien dice el Popol Vuh,
nadie se quede atrás. Y precisamente ahora que tenemos varios hitos en el camino, en 2020 estamos conmemorando también el 60 aniversario del Tratado Marco de Integración Económica, pero estamos viendo hacia adelante, hacia el futuro, y en 2021 tenemos el bicentenario de los países miembros del SICA, de la mayoría de los países miembros del SICA, y el 30 aniversario del sistema. Es por eso que, teniendo a los presidentes de cada uno de los 8 países miembros del SICA y al secretario general como testigos, queremos compartir con ustedes una sorpresa. ¿Les parece si vamos a verla? Entonces, de la develación del logotipo de los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana. Y es que el proceso, el sistema, todo tiene sentido en función de la gente. Creemos que esta es una región de oportunidades, somos una región de oportunidades y nos esforzamos todos los días por hacer que esas oportunidades lleguen cada vez a más personas. Y como les dije en algún momento, este proceso requiere de todos y cada uno de nosotros. Estamos en un punto de inflexión como humanidad importantísimo. Así que esta etapa para la recuperación económica, social y ambiental de la región es muy importante y tiene en el proceso de integración centroamericana un importante instrumento. Queremos entonces agradecerles que nos hayan acompañado a esta conmemoración del Día de la Integración Centroamericana, agradecer el compromiso de cada uno de los 8 estados miembros del SICA, también a los amigos, a los socios para el desarrollo que día con día trabajan en todos los esfuerzos sectoriales del SICA para llevar mejores condiciones de desarrollo allá afuera, allá a la gente. Les invito entonces a que veamos a Centroamérica como esa región de oportunidades y que todos los días desde el espacio en donde estemos sigamos trabajando para que cada vez más personas puedan tener mejores condiciones de vida. Recuerden, y eso es muy importante, que nadie, absolutamente nadie, se salva solo. Solamente juntos saldremos adelante. Paz. Libertad. Democracia. Desarrollo. Equidad. Integración. Participación. Derechos.